¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar lo que ha sido una fecha más del calendario 2018 del Turismo Nacional. La más federal de la República Argentina estuvo en este autódromo. En Toay, Santa Rosa, La Pampa y Julián Lepaile con el Toyota en la clase 2 se quedó con un nuevo triunfo dentro de la categoría. Y por supuesto, en la clase 3 vivimos una definición apasionante. Faltando media vuelta, Julián Santero, el mendocino, con una maniobra quirúrgica a Fabrizio Pessini, se quedó con el triunfo y puso el campeonato al rojo vivo. Como siempre, grandes carreras, todo para vivir del turismo nacional a través de Efecto TN y en el Garage TV, con todo lo que ha sido un gran fin de semana de la más federal de la Argentina. Los títulos e iniciamos el camino. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F-Marco y Apple, Betty Pharma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, El Emporio del Bulón, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Julián, otro panorama al de Termas, ¿no? Arrancamos ganando la serie. Sí, ¿qué tal? Sí, venía de dos malas en Posada con problema en el motor y Termas que, bueno, no andaba del todo rápido, pero venía sumando unos buenos puntos y termina abandonando la última vuelta. Así que, bueno, por lo menos acá nos cambió un poco el ánimo. Vamos a ver cómo sigue mañana domingo, pero contento con lo hecho hasta ahora, haber ganado clasificación y serie, muy bueno. Bueno, ¿cómo está el auto para la final? ¿Se mantiene así? Bien, sí, esperemos que las dos gomas que ponemos para la final no nos pase como la de hoy, que una se estiró un poco de más y quedó tirando el auto para un costado. Así que bueno, solucionado eso y si no vuelve a aparecer otro inconveniente, creo que vamos a hacer una buena final. ¿Se puede pelear entonces? Sí, largo segundo atrás de Nico. Espero largar bien, ponerme atrás de él, creo que él es el referente acá. Y bueno, tratar de seguirlo y ver cómo se da la carrera. Nos vemos en la final, muchas gracias. Seguro, ojalá que terminemos un buen resultado, como te digo, para terminar de cambiar la racha. Simplemente una muy buena largada y después los que se pelearon de atrás te favorecieron. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, sin duda, largamos muy bien. Larga mal Matías también. Eso no. Es decir, cuando llego a la curva 1 llego con una pequeña diferencia, me deja hacer bien el radio de giro. Y después, bueno, arriesgué como siempre la bajada al tobogán, porque sé que hacemos una diferencia ahí para intentar llegar a la última curva con algunos metros y que no entren en el viento. Y bueno, salió bien. Después ellos se friccionaron mucho en el segundo puesto y yo intenté hacerlo lo más rápido posible. Bueno, el auto está como para pelear ahí arriba en lo que es la final. Sí, seguro. Tiene muy buen ritmo. Creo que lo demostramos. En las primeras tres vueltas venimos muy parejos con Julián en los tiempos. Hasta en algunos momentos un poquito más rápido él. Pero en las últimas tres vueltas nosotros mantuvimos el ritmo de las tres primeras y bueno, fuimos demoledores en el sentido de ese. Nos vemos en la final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todo el Gucci Racing, a Rubén Green en los motores, a Pepe Martos en el asesoramiento, a toda la familia, a los sponsors, así que esperemos el domingo cerrarlo bien y llevamos la punta del campeonato para Moreno. La tercera quedó para vos, bien con el golcito. Sí, la verdad que muy contento de ganar esta tercera serie, si bien fue la más lenta, pero bueno, nos sirve para el empujón al equipo de seguir trabajando con este gran auto que hemos puesto en pista este año, si bien no tenemos tantas pruebas realizadas en el mismo, pero estamos usando un poco las carreras para probar por falta de presupuesto. Pero bueno, creo que venimos trabajando junto a Giacone, a los hermanos Riva, Matías Fernández. Creo que tenemos un gran camino por delante para seguir evolucionando.
Che, qué linda serie, qué peleada. La verdad que sí, si bien adentro un poco peleada con Grasso, veníamos muy, muy justo ahí los dos. Creo que se me mueve un poquito el auto cuando pierdo la punta. Y él me, si bien me hizo diferencia, después lo pudimos acortar y bueno, obviamente superarlo. Creo que eso fue lo que más o menos nos dejó tranquilo, que nos tenían que correr después a nosotros, no nosotros a ellos. Si no cometía errores como el que cometí, era difícil que me superen. Así que muy contento, muy feliz con todo este gran resultado. Ya te digo, agradecido al equipo, Giacone, a los hermanos arriba que me han entregado un rayo, al Mati Fernández, así que muy contento con todo ello y a los sponsors principalmente que hacen un esfuerzo grande para que yo esté acá. Nos vemos en la final, gracias. Ojalá, si Dios quiera, ojalá podamos hacer una gran final, si bien tenemos la herramienta, pero bueno, son carreras, hay que correrla 20 vueltas, tenemos autos rápido adelante y autos rápido también atrás, creo que estamos en el montón de ellos, así que bueno, hoy hay que tenernos en cuenta porque podemos ser protagonistas, así que muy agradecido. Diversión, confort, momentos únicos, una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos, entretenimiento puro. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660. www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino y Apple pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos. www.bettypharma.com.ar. Ya estamos transitando la octava carrera del año. La Pampa recibió el turismo nacional. Carrerones, Posco y Lepaile en la punta. En el segundo pelotón había un roce entre Bodrato, Mioneto y Membiel. Esto hacía expulsar hacia afuera de la pista a Joel Borgovelo y Ciaurro, que lo esquivaba. Lograban volver los dos a la cinta fáltica y la lucha estaba en todos los sectores de una de las finales más apasionantes del año. Posco que tomaba la iniciativa, Lepaile por afuera, otra vez otro roce entre Membiel y Bodrato Mioneto, los dos terminaron en el camión de la CDA, allí Pastori comenzaba a recuperarse, al igual que Luchans, que sigue peleando el campeonato, también lo veíamos a Ayala peleando con Ciaurro en ese pelotón, al igual que los de Río Gallegos, como son Núñez, como así también Micheletto, pero la punta estaba al rojo vivo entre dos pilotos que no se regalaban nada y que en definitiva, cuando terminó la jornada, son puntero y segundo del campeonato. Los roces en el segundo pelotón, allí estaba Llanza, lamentablemente un gran protagonista, toque en la entrada de la recta principal entre Ayala, Ciaurro, aprovecha Núñez, por detrás Micheletto, allí estaba la punta con el Toyota de Lepaile que realmente funcionó durante todo el fin de semana. La succión, la tan mentada succión en Santa Rosa La Pampa, que funciona a la perfección cuando se la utiliza en el buen sentido, allí estaba entonces ya retrasándose poco después de haber ingresado el auto de seguridad, sí, en la punta seguía con contundente Julián Lepaile. Núñez, que intentaba acercarse a pelearle la primera posición, entraba pasado en esta curva y lamentablemente perdía grandes posibilidades. Allí veíamos cómo también Borgovelo se recuperaba de aquel inicio. Ahí estaba Miserda quedando muy mal atravesado y lograron esquivarlo todos. Toque entre Pérez y Grasso, que logró reinsertarse en la carrera. Otro desparramo entre Sisto, la que venía haciendo una buena carrera, como así también Juan y Canela, al igual que Gómez Luna. Y también este pelotón que ya comandaba Ciaurro con el Gol Tren, con un auto que realmente funcionó muy bien todo el fin de semana. Lo veníamos diciendo, Pastori estaba recuperando terreno, Posco no lograba tomar el buen ritmo que traía antes del auto de seguridad, y este hombre fue el ganador con el Toyota Etios, Julián Lepaile, motores de Castellano. ¡Qué carrerón se mandaron, Misionero! Y qué lindo podio te llevas, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes. Muy contento por este tercer puesto. Agradecido al JCB Motorsport. Realmente me entregó un auto excelente. Así que sumamos puntos fuertes para el campeonato.
¿Valió la pena las pruebas para ver dónde estaba parado el auto? Me había comentado Juanchi. Sí, totalmente. Hicimos unos cambios grandes en el auto. Aparentemente le gustó, así que a seguir trabajando de esta manera para pelear el campeonato hasta fin de año. Quedan cuatro, seguramente va a ser lindo. Sí, va a ser muy peleado. Los otros chicos están andando muy bien. Julián, Nico Posco están muy firmes, así que va a ser un campeonato al rojo vivo. Disfrútalo, nos vemos en Rosario. Muchísimas gracias. En la largada vi que entraste por la autopista Rosario-Santa Fe, después volviste y empezaste a remontar. Digo, ahí casi se pierde todo, ¿eh? Sí, pero casi perdemos los autos los equipos si no es eso, porque la verdad le pegan a Joel y yo dije, oh, es Joel, bueno. Lo esquivo a Joel y para esquivarlo a Joel me tuve que ir, sí, como vos decías, a la ruta 33 más o menos. Volví y bueno, volví con cuidado porque encima vuelvo al final de la recta, un lugar muy peligroso. Gracias a Dios no perdí tantos puestos y bueno, empecé a remontar y bueno, el auto se portó 10 puntos. Cuando estabas volviendo, ¿imaginaste que podías estar en el podio? Porque volviste viendo en qué hueco te podías meter. Sí, no, yo dije, la verdad el fin de semana me castigó con este tipo de situaciones. Pero bueno, vi que habíamos perdido varios puestos, pero que era como arrancar de nuevo. Y la carrera recién arrancaba, tuve suerte de no romper ningún auto, ni lo de los demás, ni en el mío. Y bueno, el auto, como te decía recién, mérito del equipo, yo creo que pegó un salto en el chasis esta carrera. Venimos renegando y laburando muchísimo para mejorarlo. Queremos llegar al nivel de los demás chasis. Yo creo que todavía nos falta, pero esta carrera se vio que pegamos un salto, un auto mucho más firme. Y bueno, incluso fue lo que me permitió en las últimas dos vueltas, o estar segundo acá en este tipo de circuito, no terminar segundo. Hacer en las últimas dos curvas una pequeña lucecita que me permita que cuando se me metía en la succión, poder defender el puesto allá al final de la recta. Y bueno, después el chasis también me permitió bajar más o menos bien las dos veces y bueno, terminé acá en el podio. Disfrútalo, nos vemos en Rosario, que va a ser cerca de tu casa. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Vos sabés lo que venimos remando hace tiempo. Y bueno, transmitirle también a los colegas de la marca que se está trabajando mucho, que estamos tratando de corregir una tendencia del Gold Trend que evidentemente hace mucho tiempo les afecta. No está siendo fácil, pero bueno, hoy pegamos un salto y bueno, nos permite estar acá, así que déjame agradecer de nuevo al equipo, a los hermanos Río por el motor, a Matías Fernández, a todos mis sponsors, un gran abrazo, a mi señor Antonella, a mi hijo Valentino, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a toda la gente que nos apoya, un gran abrazo. Me acaban de informar que no solamente ganaste la carrera, sino que estás segundo en el campeonato. A partir de ahora quedan cuatro, así. Sí, a todo o nada, la verdad que sí, ¿cómo va? Muy contento, fue un fin de semana ideal, como vos decís. La final veía un rival duro en Posco y así fue, fuimos peleando hasta que él se le cae un poco el auto y lo pude pasar. Pero fuimos palo y palo, la verdad que estuvo muy linda. Y después en el final me favorece el segundo auto de seguridad cuando él pelea con los de atrás, que se retrasa un poco y pude hacer mi luz y seguir andando a fondo en la parte sinuosa para estirar la ventaja y que no se venga nadie en la recta, ¿no? Y te salvó el segundo pelotón después que se quedaron todos ahí peleando. Sí, obviamente. Fue fundamental y que no haya otro auto de seguridad en el final. Porque bueno, ahí es para cualquiera. Acá con la succión puede pasar cualquier cosa antes de la curva 1. Pero bueno, se ve que hoy era el día que me tocaba a mí y se dieron también las cosas. Disfrútalo, nos vemos la próxima. Seguro, agradezco al GR Competición, a Castellano, al motor, a toda la familia, a los auspiciantes que hacen un esfuerzo grande y empujan siempre para que las cosas salgan bien. Linda forma de arrancar el domingo, Pesini, ¿eh? Sí, linda forma, creo que venimos bárbaros. Tres series consecutivas que hemos ganado, así que muy contentos, agradecido al equipo por el gran auto, una excelente largada, una muy buena primera vuelta que me permitió escaparme un poco y después hacer un ritmo constante todas las vueltas, tratar de clasificar para ver si podemos lograr la primera fila para la final. Ese no va a ser el ritmo de la final porque el auto si no, no va a aguantar. Obviamente que la final es otro ritmo, se corre un poco distinto, el auto se desgasta mucho, son muchas más vueltas, pero tenemos un gran potencial. Ya son protagonistas los Toyota, ¿eh? Siempre, creo que desde la primera fecha en Potrero de los Funes que llegamos con lo justo, ya el auto demostró un buen potencial. Y creo que todas las carreras el equipo ha ido trabajando, Esteban Pobo en los motores ha ido trabajando mucho, a pesar que nos han ido quitando 2 milímetros de arandela, ha sido bueno, creo que la categoría trabaja bien y los mecánicos, en el caso nuestro, tanto Arana como Pou, laburan muy bien y nos han entregado un gran auto. Los cuatro autos del equipo han sido muy, muy buenos este fin de semana. Gracias por compartir con nosotros, nos vemos en la final. Gracias, un abrazo para todos.
con lo que hicieron en la serie, la gente que pagó la entrada ya está, se puede ir tranquila. Bueno, listo, no corramos la final, guardamos los autos, no rompemos nada. Dios mío, qué serie, Julián. Estuvo linda, estuvo entretenida, muchos sobrepasos, muchos cambios en la punta también, lindas maniobras de a dos, de a tres, así que la disfruté entre comillas, porque obviamente arriba del auto venís cuchillo entre dos dientes y sufriendo, pero estuvo buena y creo que la final también va a ser un lindo espectáculo. Recién te escuchaba con Satorra cuando él te pregunta, che, ¿la disfrutaste? Sí, dice, cuando miré por el espejo en la última vuelta y vi que estaba primero porque no sabía dónde estaba parado. Y cuando quedé primero te pones contento, porque obviamente agarraste la punta, pero cuando salí de la recta dije, ay, ahora, y pasó lo que tenía que pasar, me pasaron de a tres. Pude recuperar después en la curva 1, porque se pasaron un poquito, se molestaron y pude recuperar la punta, pero bueno, creo que así va a ser la final. Vamos a tener que contar con esa cutita de suerte también. No va a estar fácil para el Focus la final, por lo que veo en las demás marcas. No va a estar para nada fácil. Pero bueno, ya sabemos que nosotros venimos a este circuito a penar un poco, creo que el calendario es el que más nos perjudica. Pero bueno, trataremos de sumar los puntos que sean necesarios y que podamos y después pensar en la próxima. Chao, Julián. Chao, gracias. Lo que más me gusta es este autódromo, cuando están todos en filita en la recta principal y agarran mecha con el viento, impresionante, increíble. Y sumado a eso, que me parece que Pauletti está parado en la loma ya soplando para que eso sea más exagerado aún, ¿no? Así que la verdad que contento de la serie que se dio, felicitarlo a Leo y a Jonathan, una linda serie. Agradezco al equipo que me entregó un gran auto, que sabíamos que era difícil de sostener todo, porque con este viento y con esta succión que fabrican los autos es increíble cómo los autos se superan. Así que bueno, trataremos de hacer una buena final ahora, de pensar en que todo salga bien, de tratar de descontar algún puntito, que siempre el pescador está ahí, Leo, así que no es sencillo, pero bueno, lo importante es que estamos ahí en la pelea. Hay algo que nos comentaba carreras anteriores, que vos muchas veces me decías, tengo que estar muy atento en la largada porque no es fácil largar con estos autos. Qué bien que largaste hoy. Hoy largué bien. Sí. Crucemos los dedos, falta uno. Nos vemos en la final. Gracias a ustedes. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. El Emporio del Bulón, una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre 6155 Wilde, teléfono 4207-2880. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Otra gran final para un fin de semana perfecto de la MAS Federal. Allí estaba Pesini, como así también Werner, al igual que Santero con la Rauri. Señores, el toque atrás entre Urreta Vizcaya y Bergallo, que estaba debutando en la clase 3. Primera curva de la misma, el Toyota que entraba parejito. Boero que se tiraba por afuera y lograba la tercera posición sobre el campeón Werner. El Patito Gianantoni con inconvenientes. Los Peugeot que no están funcionando como corresponde. En el fondo que hay autos que entraban en el pasto intentando volver a la pista. Allí estaba ya con inconvenientes el Leo Larrauri. Lamentablemente pierde un gran protagonista a la final en la lucha con el Manuel Moriatis. Teti que venía recuperándose, otro de los grandes golpes de escena cuando venía haciendo una muy buena carrera el Tano Pernía, que era puntero del campeonato. Explota el motor del Honda y allí comienza una nueva competencia en lo que era la final de la 3. Ya con inconvenientes en los bloqueos continuos que tenía el Toyota de Fabrizio Pesini. Santero que empezaba a
monitorearlo. Pasaban de largo porque pisaban el aceite los dos focos del equipo Marto, tanto Moriatis como Pedrito Boero. Y en los últimos metros, la última curva, se podría decir, de lo que era una de las grandes finales que tuvo el Turismo Nacional, Santero coloca el auto por adentro después que se le corre medio metro el Toyota Fabricio Pesini y logra el mendocino quedarse con una gran final que fue apasionante. Y allí está entonces Santero quedándose con la carrera y poniendo el campeonato al rojo vivo en lo que resta de esta temporada. Cuatro finales que van a ser apasionantes. Werner, contame tu podio, ¿cómo fue con este FIA que te vio ahí pelear bien arriba? Bueno, bien, contento, cerrando la puerta. Ah, de portero, porque sí, veo. Sí, nos va a soltar la puerta, así que bueno, agradezco a Fido Porfiri, agradezco a todo el equipo Fiat, a Gustavo Pernuzzi, a todos los mecánicos, que es mérito de ellos, porque bueno, se ha hecho una gran reestructuración dentro del equipo. Felicito a Mario y Luis Rivas en los motores, un gran conjunto que nos permitió estar en la pelea. Por supuesto que con ganas de un poquito más, pero la realidad que teníamos para eso. Y bueno, nos sirvió como para descontar puntos en el campeonato. El hecho de que se haya quedado Pernía nos ayuda a eso. Lamentablemente uno no lo desea porque es un rival importante. Pero bueno, la realidad es que hemos pegado un saltito de calidad, tenemos que seguir trabajando. Vi que cuando salías del corte del viento no te daba, hasta ahí. Hasta ahí. Como que cuando salíamos no íbamos para atrás, así que bueno, tanto Fabricio como Julián, el motor les rendía un poquito más. Evidentemente tenemos que trabajar en algo que con el pasar del día la temperatura nos complica y bueno, es donde tenemos que apuntar. Nos vemos, Rosario. Gracias a ustedes. Qué poquito que faltó Puntano. Sí, la verdad que sí, hicimos un desgaste muy grande de la carrera, hicimos todo bien y en el final, bueno... No lo considero un error. Creo que el auto iba muchísimo de cola y bueno, intentaba sujetarlo con el freno, con el zurdo, tratar de frenarlo en la mitad, de hacerle perder velocidad. Cuando le quería dar un poco de velocidad de ingreso, se rotaba mucho el auto de atrás. Sobre el final, bueno, ya había cometido dos excesos ahí en la chicana y no me había pasado Julián porque estaba un poco lejos y cuidé la cuerda en la entrada de la recta y sobre el final, bueno, estuvo cerca ahí, en el lugar justo, en el momento indicado y se corrió un chiquitito mi auto, metió la trompa y la ha ganado bien, pero bueno, me queda obviamente la tristeza de no haberla ganado, pero la tranquilidad de haberlo dejado todo y haber hecho todo bien. Te vimos en muchas vueltas bloquear y veíamos que él venía más entero que vos. Sí, yo venía realmente con lo justo, no quedó bien el balance de atrás en el auto, inclusive venía con una vibración importante, producto de seguramente una goma trasera bloqueada, pero bueno, se sumaron muchísimos puntos y con un auto así es como, es lo que pienso, es más las carreras que las vamos a pelear que las que vamos a irnos con la cabeza gacha, así que me voy con la frente bien alto por haberlo dejado todo, haberlo intentado y haber faltado muy poco, pero me quedan carreras todavía para seguir intentándolo hasta fin de año. Nos vemos, Rosario, gracias. Gracias, chao, hasta luego. Mendocino, maniobra quirúrgica faltando media vuelta. Sí, increíble. La del cuadernito, la que planeas en el cuaderno antes de largar, pero bueno, se dio. Felicitar a Fabricio Pesini también por la carrera. Ganamos una gran carrera, muy técnica, muy estratégica, muy pensante y bueno, nos habilita a pelear por el campeonato. Vamos a tener un peso menos ahora en lo que resta del año, así que estoy muy contento. Bueno, veías que bloqueabas en unas vueltas anteriores, él estaba complicadito. Sabía que Fabri venía exigiendo su ritmo para poder mantenerse en la punta, así que yo venía por ahí con el auto un poco más entero, había cuidado la primera mitad de carrera y bueno, sabía que tenía que llegar a la última vuelta cerquita de la cola de él para poder intentar alguna maniobra. Tenía que tener también esa cuotita de suerte de que a él se le moviera, se pasara un poquito y bueno, fue lo que sucedió. Se le fue un poquito de cola en la chicana y pude ponérselo por la cuerda y manotear la punta. Momento justo para ganar, ¿eh? Sí, justo, la verdad que increíble. Revancha de lo que nos pasó en Termas, un error netamente mío nos privó de pelear por la carrera, así que muy feliz y agradecido a todo el equipo. Disfrutalo, nos vemos, Rosario. Muchas gracias. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Trabajos para destacar en el fin de semana pampeano en la clase 2, muy bueno lo de Ayala con el Clio volviendo a estar en los primeros planos.
Regular lo de Micheletto con el Etios que estuvo en el quinto lugar. Séptimo lugar para Joel Borgovelo que tuvo una accidentada largada y después se recuperó. Muy bueno lo de Cravero volviendo a la categoría con el auto campeón del Alejandro Bucci que realmente tuvo inconvenientes en la serie pero en la final recuperó deteniendo una gran carrera. Y décimo tercero de Pugnaloni, el piloto que debutó el fin de semana que realmente tuvo una gran actuación. En la clase 3, el sexto lugar de Muñoz Marchesi con el Fiat recuperándose. El séptimo de Gentili con el Toyota, muy bueno lo de Toyota, en los 9 primeros lugares de la carrera, 4 Toyota. Octavo Percaz de muy buena labor, noveno Tito Besone, como decíamos, con el Toyota, y 11 para Cohen con el Mitsubishi, que realmente sigue estando vigente en la competencia. Para tener en cuenta, Fontana que todavía no puede remontar y los Peugeot que no están funcionando como corresponde. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos el resumen de la octava fecha del calendario 2018 en Toay Santa Rosa La Pampa. Quedan 4 finales que realmente viviremos a pleno a través de nuestro programa en el Garage TV. Como siempre, gracias por estar, chau y hasta entonces.